Hola, mi nombre es Octavio Gómez, soy médico veterinario zootecnista de la Clínica Veterinaria San Luis, director médico. Hoy vamos a hablarles sobre una pequeña reseña de la Clínica Veterinaria. El proyecto inició hace más de 10 años. Empezamos con intentar implementar un servicio integral para los animales de compañía, las mascotas, respectivamente. Tenemos servicios médico-quirúrgicos. Nuestro principal fin y por el cual hemos trabajado es por la atención de urgencias, dar un servicio prioritario a las mascotas que en ese momento lo necesitan. Sabemos que es supremamente importante y el servicio como tal también tiene que ser ampliado hasta que el propietario esté mucho más tranquilo. Tenemos un equipo de médicos, hay profundización en diferentes áreas. El servicio como tal lo prestamos a ampliarlo a medicina general hasta la parte quirúrgica. También, además de servicios generales, prestamos servicios de consultas especializadas. Tenemos un pool médico con el cual trabajamos en forma de interconsultas, que nos asisten en el área de neurología, ortopedia, cardiología, oftalmología, dermatología y otras áreas afines. Nuestros médicos están educados, principalmente para, antes del área profesional, ser muy dados a tener la característica de entenderse con el propietario. Siempre queremos que nuestra área médico-quirúrgica sea una segunda casa para todas las mascotas y para los propietarios, hacerlos sentir muy tranquilos y que sientan que están recibiendo un gran servicio. Entre los servicios que normalmente prestamos, los servicios están destinados a las 24 horas. Los servicios son prestados todos los días de la semana, durante todo el año. No hay ningún día que estemos cerrados. Es un servicio que tratamos de mantener muy constante. Además de los otros servicios, tenemos en el área de hospitalización pruebas para clínicas, radiología, ecografía, FAS de urgencia para tratar de mitigar algunos procesos patológicos. En las pruebas tratamos de ser lo más rápido posible, brindar un servicio muy completo. Nos hemos dado cuenta que las mascotas son parte fundamental de las familias hoy en día. Podemos ver una transición que se ha venido presentando desde hace 10 años hacia este momento y en el momento que estamos viviendo. Intentamos tener comunicación lo más constante posible con las personas para saber cómo van los procesos de nuestro interés, tener el conocimiento siempre sobre cómo marchan las situaciones. Hemos intentado hacer que sea mucho más acorde la relación entre médico, propietario y la mascota. Para nosotros es muy fundamental porque en realidad hemos visto que la familia hace parte de la recuperación de ellas. En estos días se puede ver que la manera como hace el acompañamiento de las mascotas a la familia es mucho más fuerte. Debemos aprender a tratar de sobrellevar un poco más el momento y el abordaje de las situaciones sociales en este momento. Realmente nos ayuda a mitigar los cambios. Tenemos nuevos proyectos. Hay un proyecto que se basa en el área de recreación, además del área médica, que es la parte más dura que podemos vivir. También intentamos implementar un proyecto nuevo, que es un proyecto basado en recreación, ver la parte buena de la veterinaria. Es el área donde debemos encontrar que la familia, los médicos y personas que se dedican a la recreación se puede equilibrar. Debe ser la parte amable de la veterinaria en realidad. Los invitamos a que nos conozcan. Mi nombre es Octavio Gómez. Estamos ubicados en el sótano 3 de la Torre Norte del Centro Comercial El Tesor. Estamos abiertos las 24 horas. Tenemos una línea 24 horas para el acompañamiento de los propietarios.